Sean todos bienvenidos a otro video más de su canal El Salvador en el Campo. Estoy tratando de hacer una voz así que se oiga más chiva, como decimos aquí. Saludo a Alex. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Estamos aquí en la hacienda o rancho La Esmeralda, Ricardo. Excelente, aquí estamos. Y mira, aquí tenemos formaditos a todos los animales. En su mayoría, por no decir todo, solo que no quiero pecar ahí de que de repente aparezca uno que no sea, ¿verdad? En su mayoría de la raza Gir, y por lo que veo son toros que están bien formaditos para que ustedes los puedan ver y apreciar, porque todos están disponibles, están a la venta todos estos ejemplares. Así es que ya saben, comuníquense con nosotros como ya lo han hecho, ya sea por el teléfono que vamos a dejar en la descripción, o si ya tienen el de Cristian, o si ya tienen el mío, o el de Alex incluso, pueden llamarnos. O si no, ahí en los comentarios pueden pedir lo que ahí se los vamos a proporcionar. Como dijo Alex, estamos en el rancho La Esmeralda, en Anamorós, La Unión. El Don Jovel es el propietario, a quien le agradecemos que nos haya permitido llegar hasta acá y que él pueda exhibir acá sus animalitos, que se ven muy bonitos, ¿verdad, Alex? Sí, bastante vistosos están estos animales. En este video les vamos a mostrar algunos ejemplares individualmente de la raza Gir, pero son cerdos negros, Ricardo. Cerdos negros, ok. Fíjate que yo a veces me confundo y digo cerdo negro, pienso que es otra raza, pero nos referimos más que todo a la pinta que tienen. Sí, así entiendo yo que se refiere al pelaje. Muy bien, así es que aquí tenemos, recuerden, son animales bien hechos para el trópico. Por cierto, quiero agradecer a los que nos comentan y aportan información, porque eso nos enriquece mucho y aprendemos. Así les decimos, no tenemos la verdad, solo compartimos lo que sabemos, que no es mucho, pero entre ustedes también ahí nos vamos enriqueciendo cuando ustedes ven estos videos. Así es que hemos explicado por qué se nos van a preguntar, y los precios. Sigamos con la dinámica, ustedes hacen una captura del animal y ahí pues ya podemos hablar ahí en privado. Y aquí lo que tenemos, bueno, un toro sardo negro, como dice, y claro, ahí sí se ve, ¿verdad? El pelaje es negro y lustroso. Sí, es, Ricardo, este es el 07 del 8, por si están interesados, ahí nos escriben en los comentarios o a los números que estarán dejando ahí en la descripción o en los comentarios también. Y tiene 30 meses de edad, Ricardo. Y ahora tenemos uno que, aunque es blanco, pero también es sardo negro. Decinos ahí los detalles. Así es, un sardo negro, la etiqueta o el número de este 214 del 0, tiene 20 meses de edad, bastante bonito, muy bonito el animal, Ricardo. Y por lo que veo ahí, le has puesto que ya trabaja. Así es, ya está listo para llevarlo a trabajar. Pues miren ahí, con lo que saben lo que eso significa, ¿verdad? Que ya les puede servir como toro rejero. Si es que ustedes hacen la captura del 214 sobre 0 de 20 meses, y el anterior, el negrito, era de 30 meses, el 07 sobre 8. ¿Qué ventaja les trae comprar un animal de esto? Ah, muy bien. Explícanos, Alex, las ventajas, porque yo podría mencionar algo, pero queremos oír lo que tú has investigado. Sí, las ventajas, como ya las hemos estado mencionando, una de ellas es debido a su rusticidad. Se hace más fácil la adaptación al trópico, y también por sus características son animales que poseen bastante leche, dicen, aunque no sé si sería un término adecuado para mencionar, pero se refiere a que producen bastante leche las vacas de estos animales. Y también un detalle que mencionaba Jovel, que están disponibles estos toros con registro y también sin registro. Tengo entendido que con registro tienen un costo un poco más elevado, aunque eso no define que un animal sea bueno o malo, pero ahí está, que se venden animales con registro y sin registro también. Ah, muy bien, porque sí, muchos nos dicen, y tiene registro. Yo escuché por ahí una narración de Jovel de que registro o no registro no es garantía de que el animal
sea bueno o que el de registro sea mejor que el que no tiene registro. No es ninguna garantía eso. Así es, Ricardo. Y aquí tenemos otro ejemplar que es un toro sardo negro, pero este es mocho, es decir, no tiene cachos o descornado. Así es que si en sus lugares, al no tener cuernos, no sé cómo le dicen, pero aquí le dicen que son mochos, los que no tienen cuernos. Así nació. Era el 10-20 de sobre 10. Y ese es el mismo ya, o ya es otro, o siempre estamos hablando de toros duros. No, este ya es otro, es un Hindu Brasil de 18 meses de edad. Ah, el Hindu Brasil, yo como los Hindu Brasil me los imagino rojos, pero entiendo que no es la única característica. Así como me equivocaba que los Gir solo eran los manchaditos, pues ya vimos que no, hemos visto negros y completamente blancos. Aquí por la oreja podemos notar el Hindu Brasil y aquí está llegándonos otro más. Ya vamos a ver si pasa, si pasó, mira. En particular de los que he estado viendo, este es el que me llama más la atención por la forma de él y que se ve bastante profunda las costillas y las características que tiene el toro me llaman bastante la atención, Ricardo. Este es un sardo negro, el número es 3188, tiene 19 meses, Ricardo. 19 meses, yo fíjate que cuando los miro así, ahí me cuesta calcularles la edad. Qué bueno que Don Jovel nos proporcionó esos datos, porque a veces sí peco mucho cuando digo la edad. Pero este es de 19 meses. Y quiero recalcar algo. Todos los ejemplares vistos hasta acá, todos, absolutamente todos, están disponibles, en otras palabras, a la venta. Solo para que usted nos llame y pregunte, y nosotros con gusto le damos la información que necesita. En particular, lo que más nos preguntan, los precios. Así es, que tenemos otro ejemplar, Ricardo, que este es un toro sardo negro, que es bastante negro, y este tiene 24 meses, serían 2 años, ¿verdad? Correcto, como decía un amigo mío, 1 año y 12 meses, o sea, más fácil decir 2 años, sardo negro. Pues qué bonito, hemos visto bastantes animales de la raza Gir con características sardo negro, con características lecheras, por lo que decía Alex. Y pues esperamos que les haya interesado, esperamos ver sus comentarios, vamos a recibir sus llamadas, queremos interactuar porque eso nos ayuda como canal, y pongan cualquier cosa ahí que quieran comentarnos hasta cuando nos quieran corregir. Soy Ricardo Escobar y Alex en su canal El Salvador en el Campo.